días. Buenos días. 3 de septiembre, Dios mío, ya se nos fue el año. 64 grados en Atlanta. La verdad es que está, ya empezó a bajar la temperatura, gracias a Dios. Eso me parece súper cool porque, pues, es una cosa. Teníamos un calor bastante fuerte. Pero bueno, en fin. Saludos a todos. Un evangelio muy interesante el día de hoy. Voy a rescatar varias cosas. Te invito a que lo leas, ¿eh? Te invito a que lo leas. Por ahí te voy a dejar la cita bíblica. Cafecito. Fíjate bien. Yo rescato dos cosas de este evangelio de hoy. La primera, cuando Cristo dice, al principio Cristo le dice a Pedro, fuera Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios. Tus pensamientos no son los de Dios. Ten cuidado con lo que a veces mucha gente se enfrasca en sentirse culpable por lo que hace y a veces no se siente culpable ni siquiera por lo que piensa o por lo que siente. Muchas veces nuestras acciones son inconscientes, pero las acciones que son conscientes son peligrosas, son más peligrosas que las acciones inconscientes. Pero no conforme con esto, Cristo dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Ya este evangelio es un evangelio que, bueno, es muy conocido y lo hemos repetido varias veces. Cargar con la cruz significa carga con tus problemas, carga con tus debilidades, carga con tus cosas, con todo lo que tú tengas, pero tienes que seguirlo. Es por eso que yo insisto, quien te habla no es un perfecto, no es un santo, pero yo también, como todos, tenemos que cargar nuestra cruz y seguir adelante, seguir con Cristo. Ah, por el hecho de que entonces yo voy a juzgar a alguien porque qué sé yo, porque a lo mejor se divorció 3 veces y abandonó a un hijo, pero cuidó a otros 3. Tarde o temprano va a buscar al otro. Es decir, nadie es perfecto. Pero Cristo hoy te dice que te niegues a ti mismo, es decir, inclúyete tú en el tema, toma tu cruz y síguelo, ¿no? Eso es muy importante que lo sepas, ¿eh? Y lo menos importante, dice que el que se humille en este mundo será exaltado en el cielo. Básicamente es la teoría del sacrificio. Cristo no quiere que tú te humilles de manera social, como lo dice la gente aquí. No, Dios mío, hay gente que malinterpreta las cosas. Pues entonces dice, ¿cómo yo me voy a humillar? O sea, yo no voy a hacer el ridículo delante de todo el mundo. No, no se trata de eso. Cuando dice, humíllate aquí para ser exaltado en el cielo, es ofrece cosas, ofrece acciones, ofrece pensamientos, ofrece deseos que solamente lo sepa Dios. Hay gente que vive, y yo no critico, de verdad que no critico, honestamente, quien se la pasa en redes sociales mostrando que regala dinero. Qué bueno que lo hace, por lo menos hay gente que lo hace. Pero creo que sería más, digamos, lo que quiere decir Jesús, ojo, no es tan mal el que lo hace. Sale por redes sociales y regala dinero. Bendito sea Dios. Pero también debe haber, si tú haces esa acción, también tienes que tener la acción que solamente la sepa Dios. Es decir, humíllate. Yo voy a ayudar, voy a hacer esto. Y solamente lo sabe Dios. Que nadie más se entere. Y de esa manera estarás contribuyendo no solamente a construir una mejor sociedad, sino que estarás construyendo o haciendo o acumulando tesoro en el cielo, que es lo que quiere el Padre en este momento. ¿Ves? Ya tú sabes, mi gente, un abrazo. Bendiciones, gracias por suscribirte al canal, dale like, compártelo, déjame tu comentario y así todos estaremos compartiendo cosas buenas.